Principalmente tiene que ver directamente con el tema de comercio. Recordemos que nosotros le vendemos o exportamos muchos productos a Estados Unidos, y si Estados Unidos tiene una desaceleración económica, una afectación económica, eso nos afecta en nuestro comercio. Y el segundo de los puntos que nos afecta a nosotros como país es el tema de las remesas. Tenemos muchos salvadoreños en Estados Unidos, por lo que también dependemos en ese sentido de que le vaya bien a la economía de Estados Unidos. Claro. Es importante remover los obstáculos al crecimiento para que las economías de la región aumenten la inversión y logren generar empleo. En ese sentido, el trabajo conjunto, sector público, sector privado, es bien importante para generar un ambiente favorable a la inversión que permita mayor dinamismo en los diferentes sectores de la economía. Por otra parte, también es relevante manejar con prudencia y de manera responsable las finanzas públicas.